En un desarrollo crucial que ha sacudido el panorama militar global, un tanque británico Challenger 2, uno de los baluartes de la flota blindada del Reino Unido, ha sido derribado en Ucrania, marcando un momento decisivo en el conflicto en curso. El evento no es más que una dramática culminación de meses de intensa especulación, y ha sido vívidamente capturado, revelándose a través de imágenes ucranianas liberadas el 5 de septiembre de 2023. Las indelebles imágenes muestran al caído Titán envuelto en llamas y cubierto de un espeso humo negro, un testimonio sombrío de la destrucción del tanque, muy probablemente a través de un ataque con misiles. Esta escena lúgubre transcurrió en medio de la lucha de Ucrania por forjar ofensivas blindadas contra un adversario armado con misiles antitanque rusos Vikr-1, lanzados desde las alas de los helicópteros Kamov-K-52, una amenaza constante en los cielos. Mientras que el campo de batalla había presenciado previamente la aniquilación de vehículos de combate de infantería Leopard y Bradley, los tanques Challenger 2 se mantuvieron notablemente escasos, lo que hace de este evento algo aún más significativo. El Challenger 2, elogiado por su superior armadura, se encontró en una peligrosa encrucijada donde su poder se encontró con los feroces avances tecnológicos rusos, enfrentando a los laureados tanques rusos, a su artillería, a sus helicópteros de ataque y a los drones, dejando al tanque británico cual dinosaurio, tratando de sobrevivir desesperadamente en una nueva era tecnológica y en un campo de batalla que jamás volverá a dominar. A pesar de su inflada reputación, los sistemas de control de fuego anticuados y menor velocidad del Challenger 2 lo dejaron vulnerable, un inconveniente que eventualmente se encontró con consecuencias catastróficas en el campo de batalla. Pero la crisis del Challenger 2 se intensifica, después de una fase en la que los tanques pasaron por un proceso de modernización, siendo equipados con nuevas armaduras, una jaula para defenderse de ataques de drones y misiles, como las jabalinas estadounidenses, en medio de una maniobra defensiva impulsada por su mayor despliegue cerca de las líneas del frente desde julio. La reciente revelación ha generado así una serie de debates en el ámbito occidental con respecto a la provisión de más tanques a Ucrania, poniendo la clase de vehículo blindado previamente intocada y más resistente bajo un lente crítico. Sin embargo, el terreno de la discusión cambió dramáticamente mientras el Ministerio de Defensa del Reino Unido lidiaba con narrativas conflictivas en torno al ataque, inicialmente atribuyendo el desastre a un ataque de artillería. La afirmación pronto fue eclipsada por imágenes de un dron que ilustraban el encuentro del tanque con un proyectil guiado, posiblemente un misil Cornet, un activo antitanque portátil que ha grabado su legado a través de su eficacia probada contra los tanques modernos desde su introducción en los últimos años de la década de los 90. Esta revelación no solo reafirma la credibilidad de las Fuerzas Armadas rusas, sino que a su vez pone en tela de juicio, y muy seriamente, al programa Challenger 2 británico, que era considerado superior en Occidente, desafiando sus comercializadas virtudes de protección de armadura y demostrando una vez más que el Challenger 2 solo era efectivo contra enemigos pobremente armados y entrenados, participando en los abusos de la OTAN en Medio Oriente. Ahora todas las miradas están puestas en el secretario de Defensa británico, Grant Shapps, quien confirmó el incidente, pero a su vez se distanció de cualquier intención de reponer la flota de tanques Challenger en Ucrania, y a su vez afirmó que no se enviarán más tanques británicos al conflicto ucraniano. Mientras el conflicto ucraniano se recrudece, una pregunta pesa fuertemente en los corredores geopolíticos: ¿provocará la caída del bastión británico que las potencias occidentales replanteen su postura en el conflicto en curso? ¿O se forjará un camino de rápidas reformas para asegurar la flota restante? Solo el tiempo podrá responder estas interrogantes,
pero por ahora las esperanzas de Zelensky de una ofensiva exitosa en el sur parecen evaporarse rápidamente, tan rápido como un cornet vaporiza la munición de un tanque británico. Solo pongamos atención a los hechos, pues los alemanes ya anunciaron que no enviarán más tanques Leopard a Ucrania, los británicos no enviarán más Challenger, los estadounidenses retrasan la llegada del Abrams esperando que la ofensiva ucraniana termine antes de ser desplegados en combate, y los cazas no tendrán capacidad de combate sino hasta 2027. Simplemente parece que los halcones de la OTAN, deseosos por combatir a Rusia, han caído en desgracia, y ahora solo queda salir del conflicto salvando el honor que les queda, mientras que Ucrania, siendo un simple peón en este juego, siempre se llevará la peor parte, y sus futuras ofensivas están en entredicho. De esta manera concluye esta historia de guerra, y si te pareció interesante, regálanos un me gusta, y no olvides suscribirte a nuestro canal, así como a nuestro canal hermano, Canal Conocimiento Militar, para seguirte trayendo las más novedosas e interesantes historias de guerra.